patí, ningún pique de patí es igual a otro. Hay algunos que agarran la carnada de una, te pegan una corrida bárbara. Hay algunos que se te vienen para el lado de la lancha. Hay algunos que van colgadito así, picando muy despacito, lo clavás, se lo sacás de la boca. Tiene sus vueltas a la hora de clavarlo. En esta ocasión, recién devolví el otro y se me aflojó la línea. Ahí estiró, está el patí, pero no se afirma. Y no quiere decir que no sea grande, porque hay veces que los grandes también hacen un pique sutil. Ahí está, ¿ves? Ahí baja la caña. Ahí está. Ahí está y no es chico, ¿eh? No, no. Es bueno, Pablo. Sí, lo vi, filmé todo. Un patí mordiendo así. Ese. Lo tenía en la boca. Lo tenía en la boca este. Nunca lo vi. Nunca me pasó algo igual. Este era el... No, no, ya no entiendo nada. Esto debe haber sido el que picó. Pero se alcanzó a ver, ojalá que se haya filmado eso. Sí, claro que sí. Ya no lo puedo creer. Ah, ey, no. Esto yo tampoco lo vi nunca. Los años que tengo de nunca hacer lo excursiones, viste. Nunca lo vi no, en mi vida. Tampoco. No. Debe estar todo marcado. A ver, la cola. No está marcado nada. Salvo que hayan venido los dos patines del anzuelo. No, lo tenía prendido de costado. Después lo vamos a ver bien en la filmación. Ah, bueno. Bueno. Nos quedamos con el más chiquito. Porque ya habíamos sacado uno grande, entonces. Ya no entiendo más nada. Anda. Anda fuerte que te va a comer el otro. Bueno, lo que pasó recién. Histórico. Yo no sé, Pablo, ojalá. Sí, quédate tranquilo. Yo quiero que ahora corté esa filmación y quiero ver. Pero escuchame una cosa. Cuando levanto me encuentro un zapato de patí así con un paticito chiquitito en la boca. Increíble. Y viste, en la última llevada se desprende el otro más grande. Increíble. Se desprende y queda el chiquitín así, no el paticito. Creer. Es la primera vez que me pasa. Nunca, a mí nunca me pasó. No lo puedo creer. No sé cuál es la conclusión. Yo no creo que el otro patí, para mí no vino a comer al paticito. Por ahí para mí vino la misma anguila. Para mí vino a comer la anguila. No sé si picaron los dos en el mismo momento. No sé si el otro vino de atrás con el chiquitito que venía con la anguila colgada. No sé qué pasó, pero la cuestión que tuve dos patí, por qué lástima que se me fue. Qué lindo hubiera sido meter un doblete con un solo anzuelo. No, increíble. Ya demasiado. Increíble. Bueno. ¡Listo! ¡Final!